Buenos días, hoy es jueves, Acción de Gracias. Quizá el video cuando salga no es Acción de Gracias, quizá lo vas a ver otro día, pero hoy empezamos Acción de Gracias. Hoy en este video van a ver muchas cosas, aparte de lo que vamos a estar haciendo hoy con nuestros hijos, mi nieto, también el sábado va a estar también el concierto de My Tower. No voy a estar enseñando todo el concierto porque si no sería copyright, pero van a ver parte del concierto de My Tower. Mañana les voy a enseñar lo que es parte de Florida y el domingo lo que es el viaje de Florida para, de nuevo, para Connecticut. Papi, entonces, ¿dónde estamos? Ya sabes que estamos en Florida, no estamos en Connecticut. ¿Por qué vinimos a Florida? Porque estamos aquí, porque vamos a celebrar lo que hacen de gracia con los hijos de nosotros, con el nieto, y pues salir un poquito de lo que es ambiente del frío. So, no te vayan, y si no te has suscrito, suscríbete y dale like a la campanita para cada vez que pongo un video nuevo, te llegue la notificación. ¡Buenos días! Bueno, Happy Thanksgiving. De parte de nosotros. Papi, mira, se fue la puerta. No, se fue afuera. Ay, Dios mío, me asusté este muchachito. Estamos en Florida, en casa de mi hija. Para pasar la Acción de Gracias. Sí. Entonces, vamos. Estoy haciendo el pavo. Vamos a hacer el pavo en fricasés. En fricasés, se lo estoy picando. Estoy picando el pavo. Bueno, ya está picado. Dar una buena lavadita. Porque a mí el pavo en al horno a mí no me gusta. So, el pavo va a ser en fricasés porque el pavo al horno sale como medio seco. Y a mí me gusta el pavo mojadito. So, fricasés es lo que hay hoy. Esta parte se queda así. Esto es como esta, la columna, que hay chupa. Tú te lo vas a chupar, pues mételo ahí, ya. ¿Eh? El pescuezo está ahí. Vamos a notar esto, tengo mucho hueso. Si es pescuezo. Ajá. Mira aquí. ¿Te gusta el pescuezo? Eso es carne, ¿eh? ¿Eso es hielo? Es como hielo. ¿Qué es esto? Esto es como hielo. Ya, para ya. Lavarlo. No laves, lo dejas ahí, que lo dejamos luego de esto. Bueno, escapamos de Conérico porque Conérico está frío y aquí tengo mis hijos. Mi mujer tiene los hijos de ella. Venimos a celebrar lo que es Acción de Gracia con los nenes, con los hijos. Y el domingo nos devolvemos otra vez para Conérico. Otra vez para el frío. Mira, mira, el nieto. Ay, bueno, te ama. Bueno, ama. Mira, ¿ah? ¿Qué nos daba ese muchacho? A ver. Pues sí, el domingo nos regresamos de nuevo para Connecticut. Mira. Al frío. Y entonces será hasta la próxima otra vez en Florida. Pero venimos, escapamos un poquito del frío. Y venimos a celebrar lo que fue Thanksgiving con nuestros hijos. Este es para el horno. Pavo en fricasés. Look, he got the water. Arroz con gandules. Arroz blanco. En mi tenis, por supuesto. Y la picadera. Dito. Falta Dito y falta Yancel. Dito y Yancel. Sí, pero Yancel. ¿Llamaron a Yancel? Oh, no. No. Pero no se puede. Ah. ¿Qué pasó? No se escucha. Mira, feliz día del. No te escucho. I can't hear you. King. 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 No con vuelo. ¿Tú quieres con vuelo? ¿Con gato?
Dale, vamos para allá. Por la hija que saquemos todos juntos allá. Dale. Y aquí tenemos a Yacel, ya que no se encuentra. Yacel, dile algo. Papi, dile algo. Dilora. Okay, vete, ya. Ahora encontramos en Downtown. Tengo cara en Downtown. Vamos a ver las luces. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient yuletide carol, fa la 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 la. Fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses. Fa la 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 la. Sing we joyous all together. Fa la 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 la. Heedless of the wind and weather. Fa la 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 la. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. Bueno, todos los años, ya para este tiempo, pues, Downtown es decorado con luces. Muchas veces tienen carroza de caballo, o sea, caballo con carroza. Tienen el palo Navidad allá abajito, cual todo el mundo se tira fotos. Es algo bien, bien chévere, bien familiar. La que viene gente a tirarse fotos, a pasarla bien, tiene muchos negocios. Pero como hoy es Hacienda de Gracia, pues, muchos negocios están cerrados. Día de hoy, hoy andamos con la gorrita de Puerto Rico, la camisa del barrio, porque es la que marché, ¿entiendes? Ya. ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? ¿Estamos ready?
Bueno, hoy es viernes, Black Friday. So, vamos para las tiendas. A ver qué se consigue. Y mañana concierto de My Tower. ¿Ah? Mira, tenemos el nieto, mira. El embao. El embao es que tenemos el nieto, verás. La visita que tenemos el embao. Pues la mejor le voy a componer muñequitos debajo del retrovisor. Y lo tenemos, mira. El embaído. En otro planeta. En otro planeta está el Llegamos a Walmart, vamos a ver qué especial hay en Walmart hoy. Black Friday, vamos a ver qué conseguimos para el nieto. Y después vamos para el centro de Ocala, para otras tiendas del centro de Ocala, a ver qué hay bueno en el Black Friday. So, hoy estamos Black Friday shopping, básicamente. The day begin. The day begin. El día de gastar dinero. Oh, no, ahí yo no me apunto. Es que no es que no quiera donar sangre, sino es que soy medio, I'm kind of scared to the needles, so le tengo mucho miedo a las agujas, so I stay away from it. Bien, tú sabes que mucha gente, bueno, nadie sabe en mi blog, en mi página, pero yo tengo un food trailer. Entonces sería una cosa severa para el food trailer. Wow, tremendo. Pero nada, yo me quedo con mi food trailer. Yo tengo un food trailer nuevecito, 2023, que va camino para Puerto Rico en febrero. Porque los planes son abrirlo en Puerto Rico. Y nada. Eso otro video aparte de food trailer mío. Mira, entonces, mira. Amber, enséñame el pelo tuyo. La mujer se pintó el pelo. La mujer se pintó el pelo pink. La nena mía la vio. Y la nena mía le dio también con hacerse la misma ponería. Mira, let me see, Amberly. Let me see it. Oh, mira. Mi nena tiene 12 años. Ven acá. Mi nena tiene 12 años, pero tiene mi nena cana. Tiene cana, mira. Mi nena tiene más cana que yo con apenas 12 años. Wow. Con apenas 12 años la nena mía tiene cana. Increíble. ¿Ah? Wow. A few moments later. Estas son las cositas de King solamente. Las cosas de King. You can paint it or write, hop on one foot until your next. Yeah, we could play Jenga. How big is it? Huge. Yeah, that's a giant Jenga. Remember my old apartment in Tampa? ¿Cuánto? Ah, no, we could go smaller. When you're on a budget. Yeah, we're on the budget. We're on the budget. So we could go smaller. Ah, we got that in the house. No. Mine's a little bit smaller. ¿Dónde va este con el pato ese? You think it's the same size as mine? Uh-huh. So we let in King choose. We let in King choose what he wants for Christmas. So básicamente estamos dejando que él escoja, apunte lo que quiere. Babe, este es el mismo que tenemos. No, papi.
So, lo más que le guste, con eso nos vamos. Hello, vamos, vamos, papá. Vente. Hey, can we get Jeremiah's? I really want some Jeremiah's right now. Okay, but let's call Shear first. Hey, cuidado. ¿A tú vas? Mira, este es el Walmart, ya nos vamos. Este es el Walmart de Los Villages. Los Villages es un pueblito en el sur de Ocala que es de mucha gente retirada y muchos de ellos, si miran a ver, usan golf cart para llegar a Walmart. So, mira, golf carts customizados. Este es más o menos estilo este antiguo. Pero mira qué chulería. Pero Los Villages es un pueblito al sur de Ocala, como te estoy diciendo, que son mucha gente retirada, bien del norte, y aquí pues se retiran, y pero son gente que tienen, o sea, es una comunidad, no es privada, ¿verdad? Oh, sí. Son privadas, 55, well, yes, 55 yeah. Plus, 55 para arriba. No todo el mundo puede vivir en Los Villages, no todo el mundo de ¿algunas áreas? Sí, algunas áreas tienen este... gente menos 55, pero la mayoría son gente ya retirada en Los Villages. 2 hours later. King. So my dad says that he can change an oil in 15 minutes. Me sucio ahí. 15 minutes. Oh, that's ketchup. I was eating Wendy's burger. 15 minutes, okay? Let's put the... Hey, Siri. Set a timer for 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. Let's see. Is Mari here? No, bye. King. Emily, ponle media, please. No. 15 minutos, vamos a poner el reloj. I already did. Oh, you did the timer? 14. ¿Tienes timer puesto, Nando? 14:24. Ya está corriendo. I don't do none of this stuff because I'm a bougie bee. Más falta tu por underneath. So cargo que the jack. Where's my ball? No. Wait, come here. Before you do that, can you get my ball? Give me a 14 socket. The weather is currently... Give me one moment. With the socket. With the wrench. With the thing. Oh, yeah. 61 okay. Degrees. No matter. Papi, with a cloudy and a chance of rain. Papi, can you get my ball? Mommy, wait. Give me a second. What you ain't doing? He's trying to hurry up because he only got 15 minutes. Challenge. Watch. This is a 15 minute oil change. And filter. He got 13 minutes left. Yeah, 13 minutes left? Hey, I'm waiting for Ray. I'm already out of breath. I am the law. The law don't fit him. Resuming time. Come on. 13 minutes left. Okay. Where the filter at? Oh, it's spilling out. It's spilling. What the heck? You have to put it straight, man. Where the heck is the filter right here? Ooh. When you're trying to get kinky. King, no, not you. Gay, stop looking. Tut. No, because then you're going to end up like your daddy. Don't say that. He is a great man. Don't let the handcuffs fool you. Ray, he has to hurry up. He's in a challenge. Can I get my $2 back? Oh, hey. Here, you need another one? Yeah. Oh, this is a mess right there. Hey, we need oh, you can see it. That's becoming a really messy oil change. Oh, yeah. This is black.
Yo, Kim, when's the last time you changed your filter, you bastard? Fucking like 20 years ago. When the oh my god! The entire time I thought I was recording when Bobby was talking. I was not recording. So long story short, my dad was talking crap about me because it was supposed to be a Black Friday shopping and I was not recording. So now I'm gonna record. Take two. Yes. It's supposed to be a Black Friday shopping. Hey, restart. Take three. This is supposed to be a Black Friday shopping for my grandson and doing some stuff for tomorrow for the concert. Let him talk. And guess what? I'm doing a freaking oil change for my daughter because she's too freaking lazy to change her oil. He said he could do it in 15 minutes. Yeah, 15 minutes. Nine more minutes to go. You put in? You put it on? Put the filter? Yeah. That's it. Give me the oil. That's the filter. Yeah, everything's on. I don't believe it. My car is going to end up breaking like clack, 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 clack. Oh my God. I am not the best camera lady. No, she's the worst. That is why I don't change my oil. I don't even use this. No, get a comb. Get a comb, bro. I don't got a comb. You're so bright. The comb's in the storage unit. Dang, pa, instead of buying that thing, you should have bought. You should have bought. Look, give me. You pull. No. Watch out. Excuse me. Excuse me. Excuse me, sir. Excuse me, sir. No, he's gonna split it. It's about to get real. Maybe I should turn the camera over. That's a smart idea. It would have been easier just to pour through this. How much minute and a half? You literally. Like 8 minutes. Yep. And okay. There's oil spilling. It'll be fine. King. Hey, at least he took less than mine. Mine took like 3 hours. For real? Oh, no, yeah. But the spark plug, I had to go to store everything. I was on the cruise for that. And I had to do a few. Amberly, go grab some wipes so Papi can clean his hand. That's You're it. Done? We're done. Let's see. 7 minutes and 29 seconds to spare. A spare? So that means we did the tune up in a 7.5 minutes. 8 minutes. All right? Yeah, pretty much. 7.5 minutes. Well, 7.5 minutes, we change the oil and the filter. Yeah. Huh? So now we just gotta check if it's look good. At his hands. Oh, look at that oil. Mira las manos. Las manos arriba. Look at this oil. This is black. This is, I don't know how you call this. This is like a 3 years or 4 years of non changing the oil. This is for all the ladies, including my daughter and my wife. Bueno, ya terminamos el tune up. Ahora vamos a seguir shopping. Vamos a seguir shopping, vamos a pasar y buscarle el tinta a Mrs. Capu. Y a seguir por ahí. Y después vamos para dónde? Para Jeremiah.
Mira, llegamos a Jeremiah. Jeremiah es un sitio en Ocala donde venden Italian ice cream. Es hecho demasiado delicioso, se lo garantizo. Una persona que va a Ocala de visita, a visita o que sea, a pasear Ocala, nunca fallen de llegar aquí a Jeremiah. Está en la 40 Silver Spring. Hay otro más arriba, en la 200, llegando a Walmart, casi con cifra para Don Ellen. Nos, bueno, lo voy a enseñar, lo voy a poner la dirección aquí en el abajo. Pero Jeremiah es uno de los sitios que venden un helado súper brutal de Italian ice y otras clases de helado también. Mira, mi hija tiene black cherry. ¿Cómo está el black cherry, mami? ¿Ah? Brutal. Como dice, yo cogí el de mango. Tacho, el de mango está. Tacho, está demasiado brutal. Demasiado, demasiado. El de limón está. Tacho. Es una cosa que yo digo que es adictiva, ¿verdad? Llevo en Connecticut 5 meses y extrañaba bien brutal comerme un helado de Jeremiah. No. ¿Te coges mierda? Hey, ¿qué le dieron a King que he's drooling? Ice cream. ¿O esto? ¿The sprinkle? Yep. Bye, you're in the way. ¿No quiere? ¿No quiere helado? ¿Qué? Toma. It's funny because he moved the hoodie because he couldn't see you. Vamos a darle. Oh, wow, that's too much. That's too much sweet. Mira. He's gonna throw up. Come on, y'all. Emily, use your napkin. Yeah. King, Willow is torturing you. Look, he got a sprinkle on his face. Ah, chavate, Emily. Tal cual todo el sprinkle. Cuando lo pida los demás. Hey, don't be a cheater. No, qué egoísta. Yeah. She's a bad aunt. She's a bad aunt. Esta tiene cuero duro también. Yeah. Fuck that. That's my sprinkles. Look at King. That's okay. I got some. I got you, mira. Hey man, where you got that from? From you when you're laughing. It's so funny because I got King's facial expressions, all of them. He had like 4 different facial expressions in one video. Okay. Look. He's trying to. Toma. Ay, qué rico. Oh my God, slow down, King. You got a lot in your mouth. Oye, mete toda la boca. No, ya aprendí que King nunca tiene un no para nada. Para nada nunca tiene un no. Mira, quedan 2. Hey, King, mira. There's one more there. Dele, he's still going, maldito. Le mismo come el vaso. Eso se derrite rápido. Ya, no hay nada más. Mira ahí, en el LED. How did you like sprinkle with fruit? That's weird. You got the king. I might just get me a chocolate one. Ahora dame, que esto solo comen después. Vamos, ando por el camino. King, say bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye. Bueno, hasta aquí el videito de hoy. Si no estás suscrito, suscríbete, dale like a la campanita. Para cuando sube el próximo video, que es el concierto de Mike Towers, no te quedes atrás, lo veas. Es un concierto que va a estar al palo, es en Orlando el concierto. Y también va a estar incluido lo que es el viaje de Florida a Connecticut, que es un viaje de 18 horas de camino, está brutal. Pero vamos a estar parando en sitio y vamos a estar demostrándole cosas a ustedes. Solo no se queden atrás, dale like a la campanita, es de gratis, no cuesta nada. Si metes la, le das like y cuando sube el próximo video del concierto, te llegará la notificación. Hasta la próxima.